Hola amigos, my name is Julio Fopoli and I want you to speak Spanish like a pro. Hola amigos, Julio Fopoli here. Welcome to Mini Dialogues. In these activities, you will transition from understanding very little to getting everything said in the video perfectly. As you go through the activities, you will be reaching different stages of comprehension. It's important for you to start with the first video and follow the sequence to the T. I'll post links to the video series at the top of this video and in the video description below. If you're watching this video, you are already supporting my channel. And if you give it a like, you are helping me even more. Thank you for that. And if it's within your possibilities, please consider subscribing to my Patreon page, or use this link if you prefer to make a one-time contribution instead. Thank you very much for being so awesome! Now let's get back to the content of this video. Stage 1. Getting the gist. Let's watch the video twice and try to get the gist of what's going on. ¡Hola amigos! Un tiempo atrás les conté un poco sobre mí, pero centenares de fans quieren saber más sobre mi apasionante vida, y por eso estoy aquí hoy nuevamente. ¿Centenares de fans? ¿No me habías dicho que solo uno había comentado algo? ¡Pero carajo, Fénix! ¿No ves que estoy grabando? ¡Ah, perdón, pa! El tema de hoy es la vida matrimonial. ¿Cómo puede un hombre tan atractivo convivir con una esposa tan fea y desagradable como Perla durante tantos años? ¿Y eso? A pesar de las tentaciones constantes del mundo. No te soporto. ¡Pero pueden hacer silencio, por favor! ¿No ven que estoy grabando? ¡Por favor! Perdón por la interrupción. Mi esposa está un poco desquiciada. Pierde el control y luego pasan cosas. ¡Ma! ¿Por qué papá está diciendo que estás loca? ¿Qué? Ya va a ver ese. ¿Qué estás haciendo enfrente de esa cámara? ¿Estás hablando con una de esas p***as otra vez? ¡Perla, por favor! ¡Estoy grabando un video para mis seguidores de YouTube! No me mientas. Sé que hay otra mujer. En esencia, soy un hombre de familia tradicional, con ojos solamente para mi esposa. La vida con mi esposa por momentos puede ser insoportable. Perla es muy celosa y siempre cree que la estoy engañando. ¡Es ridículo! Nunca le di ningún motivo para que se sienta así. Lo disimulo muy bien. Una vez más. One more time. ¡Hola amigos! Un tiempo atrás les conté un poco sobre mí, pero centenares de fans quieren saber más sobre mi apasionante vida, y por eso estoy aquí hoy nuevamente. ¿Centenares de fans? ¿No me habías dicho que solo uno había comentado algo? ¡Pero carajo, Fénix! ¿No ves que estoy grabando? ¡Ah, perdón, pa! El tema de hoy es la vida matrimonial. ¿Cómo puede un hombre tan atractivo convivir con una esposa tan fea y desagradable como Perla durante tantos años? ¿Y eso? A pesar de las tentaciones constantes del mundo. No te soporto. ¡Pero pueden hacer silencio, por favor! ¿No ven que estoy grabando? ¡Por favor! Perdón por la interrupción. Mi esposa está un poco desquiciada. Pierde el control y luego pasan cosas. ¡Ma! ¿Por qué papá está diciendo que estás loca? ¿Qué? Ya va a ver ese. ¿Qué estás haciendo enfrente de esa cámara? ¿Estás hablando con una de esas p***as otra vez? ¡Perla, por favor! ¡Estoy grabando un video para mis seguidores de YouTube! No me mientas. Sé que hay otra mujer. En esencia, soy un hombre de familia tradicional, con ojos solamente para mi esposa. La vida con mi esposa por momentos puede ser insoportable. Perla es muy celosa y siempre cree que la estoy engañando. ¡Es ridículo! Nunca le di ningún motivo para que se sienta así. Lo disimulo muy bien. Now it's time for comprehension check number one. Número 1. Al inicio del video el Dr. Rabuffi se encontraba... A. En una videoconferencia. B. Haciendo un curso en línea. C. Hablando con unos amigos.
de grabando un mensaje para sus seguidores. So, at the beginning of the video, Dr. Rabufi was in a video conference, taking an online course, talking to some friends, or recording a message for his followers. Número 2. El Dr. Rabufi quería hablar sobre A. la vida en pareja, B. el sexo en las personas mayores, C. su experiencia matrimonial, D. los problemas psicológicos de los ancianos. So, Dr. Rabufi wanted to talk about life with a partner, sex in elderly people, his marital experience, or psychological problems in elderly people. Número 3. El doctor estaba molesto porque A. no tenía muchos seguidores en YouTube, B. muchas mujeres lo llamaban, C. sus hijos no trabajan, D. lo estaban interrumpiendo. So the doctor was upset because A. he didn't have many YouTube followers, many women were calling him, his children don't work, they were interrupting him, or he was being interrupted. Número 4. El video nos muestra que el Dr. Rabufi A. es un hombre de familia muy tradicional, B. no comprende a su esposa, C. actúa coherentemente con lo que dice, D. no cuenta realmente cómo es su vida. El video nos muestra que el Dr. Rabufi, the video shows us that Dr. Rabufi is a very traditional family man, doesn't understand his wife, acts according to what he says, he doesn't really tell what his life is like. If you feel you can answer the questions, please jump ahead to the time shown on the screen. If you're not sure about the answers, watch the video one more time, or two if you need. If you feel this material is way too hard for you, no worries. Here's a list of some key vocabulary that will help you make more sense of what's going on. But do not look at this vocabulary if you can avoid it. Pause the video if you need more time to look at the words. ¡Hola amigos! Un tiempo atrás les conté un poco sobre mí, pero centenares de fans quieren saber más sobre mi apasionante vida, y por eso estoy aquí hoy nuevamente. ¿Centenares de fans? ¿No me habías dicho que solo uno había comentado algo? ¡Pero carajo, Fénix! ¿No ves que estoy grabando? ¡Ah, perdón, pa! El tema de hoy es la vida matrimonial. ¿Cómo puede un hombre tan atractivo convivir con una esposa tan fea y desagradable como Perla durante tantos años? Y eso, a pesar de las tentaciones constantes del mundo. No te soporto. ¡Pero pueden hacer silencio, por favor! ¿No ven que estoy grabando? ¡Por favor! Perdón por la interrupción. Mi esposa está un poco desquiciada. Pierde el control y luego pasan cosas. ¡Ma! ¿Por qué papá está diciendo que estás loca? ¿Qué? Ya va a ver ese. ¿Qué estás haciendo enfrente de esa cámara? ¿Estás hablando con una de esas p***as otra vez? ¡Perla, por favor! ¡Estoy grabando un video para mis seguidores de YouTube! No me mientas. Sé que hay otra mujer. En esencia, soy un hombre de familia tradicional, con ojos solamente para mi esposa. La vida con mi esposa por momentos puede ser
insoportable. Perla es muy celosa y siempre cree que la estoy engañando. ¡Es ridículo! Nunca le di ningún motivo para que se sienta así. Lo disimulo muy bien. As you know, making these videos takes a huge amount of time, and working full-time in a school and having private students makes it extremely challenging at times, but I love doing this. My goal is to be able to create these materials full-time in the near future and reach as many Spanish learners as possible. If it is within your possibilities, please consider subscribing to my Patreon page. Every single contribution counts and is greatly appreciated. Some of the perks of being a Patreon subscriber include, but are not limited to, early bird access to the video of the week, printable PDF activities with all of the exercises, printable transcript and vocabulary of the stories, and an exclusive video in which I will go over the key conversational vocabulary and grammar that you need to make the most out of these materials, and of course my eternal gratitude for helping me reach my personal goal of working full-time developing these materials that I love. Thank you. Muchas gracias. Now it's time to check your answers. Número 1. Al inicio del video, el Dr. Rabufi se encontraba... D. Grabando un mensaje para sus seguidores. Número 2. El Dr. Rabufi quería hablar sobre... C. Su experiencia matrimonial. Número 3. El doctor estaba molesto porque... D. Lo estaban interrumpiendo. Número 4. El video nos muestra que el Dr. Rabufi... D. No cuenta realmente cómo es su vida. And this is the end of stage 1, getting the gist. In our next video, we'll work on stage 2, getting some details. Please don't forget to like this video, subscribe to the channel, and click on the notification bell, so every time I upload some new materials, you'll be the first one to know. And if it's within your possibilities, please consider subscribing to my Patreon page. And remember, my name is Julio Fopoli, and I want you to speak Spanish like a pro.